Profe. Vale. Está con el mic apagado todo el rato. Quítale la placa que se transmita tu voz. Estás con la música y luego me... Este chich está transmitiendo. Ajá. ¿Y cómo carajo transmites en Twitch con el micro apagado? En YouTube, señorita. En YouTube con el micro apagado. Recién ahorita le puse. Boys. ¿Dónde era, loco? En ajustes del grupo. De ahí pon permitir tu voz en ni sé cuánto. Sabe el amor, la controla, sabe. Ah. Friendly drone support is active. You are halfway there. Enemy UAV in your vicinity. Torneado, mijo lindo. Ah, está usando el R3K. Puta la madre. Oh. Friendly drone support is active. Friendly drone support is active. Con Busta, Slice Grace, Crack y... ¿Cómo se llama este man? Ah, ya te dije todos. Busta, Slice Grace y Crack. Vaina esa huevada. Campean, brother. Ya, yeah, brother. Ok, brother. Verga. ¿Cuál? Plena. Yo le quería bajar de 5. Friendly drone support is active. Friendly drone support is active. Este sí, ponte una music. Ya te dije, ñengosada. Hay que llevar cargaditos los cascos y la palanca. Bajar plena. Su cuerpo me reclama.
No se siente sola. El profe que ella llama. Le gusta su cuerpo. Reclama cuando te sientes sola. Yo soy el profe que ella llama. Sí, tengo dos gatos. Otra vez se voy a esta pendejada. A ver. No me deja ver. Ah. Ahora le va a cobrar por ese camuflaje. Claro, yo compré las tarjetas y todo. O sea, el man me pagó, pero igual. Con Wario. Oye, profe, salte un rato del grupo y voy a tener que te escucho como robot. Te escucho como robot. Parecen a los de las Vans, pero más coloridos. Quiero a la culata, loco. ¿De dónde te sale? Enemy UAV in your vicinity. Options, Motion Blue ir. Tocó contra gente buena. Sí,
Se me va a pegar mi campeadita. ¡Loco! ¡Qué mal timing! No jodas, aquí sí matas de un cuchillazo. Ah, no, no, me toca escopeta. Ah, de un cuchillazo me mató. De un puñete. Poner a hacer también esa sarta. Smoke weed every day. No, por la espalda, marido. Ponte un arma que te vaya mejor. Ya me puse la FHR esa y me fue mal y me cambié y me fue bien. Qué campero ese man. Brother, ¿cómo campeas? Perdón, perdón, se me salió, brother. ¿Qué? Dale. ¡Campero, loco! ¿Qué es arma? Buena. El relámpago. Estoy. No, este es como el bombardero. Plena. Chucha. Quedan 7 kills. ¿En serio? Victory. Report to command for debrief. Te quiere conmigo. Tatuaje la forma en que yo vivo.
Que no le hagan caso a lo que el profe me diga. Morando día a día. Dile que te quiere. Explícale lo que sucedió. De tú y yo la llama se encendió. Que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que el profe me diga. Que vivimos enamorando día a día. Trata con decencia tú, más que nadie sabes cómo yo soy contigo. Me quiero tener. Tú, más que nadie sabes cómo yo soy contigo. Dilo, me quiero tener. Caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Ya te quiere. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la llama se encendió. Así. Quiere. Mira, nos vivimos enamorando día a día. Era mía. Entonces. Voy por ti, siento. Esa vaina. Allá bien. No. La llama se encendió. Qué espaladotada, loco. El profe jugó, claro. Camperos. No. No, pero sí de una final. Que de mi lado está. De mi lado no está muy fácil, no está muy difícil. Ah, contra unos malos. No, primeros, con todos los puntos. 7-2 force. Porque de mi lado está 7-2, de los buenos 7-2, ATF y Lobo Junior. O sea, de mi la mitad de las llaves. Y yo creo que a 7-2 le podemos estar ganando. Igual nosotros les reculeamos esos Lobo yo. Si al Lobo creo que les podemos estar ganando. No.
Ajá, Riplow. No. Claro. No, Lobo. No, o sea, me refiero a que si le podemos estar ganando a Lobo, le podemos ganar a Lobo Junior. Lo único que nos falta, creo que es Search and Destroy, que no hemos practicado. Que este man de Slay's Crazy es súper bueno, es demasiado bueno. O sea, me parece súper bueno ese man a mí. Muy buen Slayer. Era kodakeada. Gus Matute. Primer equipo de 7-2. ¿Qué pasó? Sí, es el mejor del Ecuador. Ya hemos analizado muchas veces y mejor del Ecuador, Matute. Loco, el man se da la vuelta y ya te mata de una. Y de lejos tiene un aim maldito. 14. Sí. Lo mejor es que de lejos tiene una puntería, ve. Ese más es demasiado, demasiado. Siempre hace más de 40 kills en las 8. Siempre. Plena. Demasiado bueno, Matute. El mejor del Ecuador es Matute, de ahí Navas y de ahí Kodakeada, de ahí Alucard. Kodakeada juega durísimo. Nasal OP juega durísimo. Nasal OP se lo cogió a 7-1. Son buenos 7-1. 7-1 le sabe ganar en Screams a GK6. Va a ganar, en mi opinión va a ganar Nasal OP. ¿Cómo? ¿Contra quién jugar? ¿En serio? ¿Tú estuviste ahí? Sí. ¿Y qué tal es el ambiente? O sea, si es tipo España o los gringos. No, marico, es normalito.
Ajá. Ah. Sí, este año dicen que va a ser grandote. ¿Cuántos juegos va a haber? ¿70? Ajá. Claro. Tanto que nos hemos jodido ya. Yo también. Ah, es que sí faltaba bastante de nivel de Manul. Vale, está jugando súper bien. Brandy me parece el más bajito de ATF. Es que la cosa es también, no está, también es ser objective, pero matar en el punto, el man no mata casi nada. Yo me meto 2 minutos 40 y mato 35, 30. Sea, te digo, no falta, le falta, para mí es el que más nivel le falta, ¿verdad? ¿Ves, hijo, toditos? No, pero Brandy me parece súper buena gente. Su cuerpo me arregla cuando se siente. ¿Malas o buenas? ¿Ves si me congelaron? Sí. ¡Qué asco ese man acostado! ¡Qué asco! 11-8. Sigue ahí, ya lo maté.
Pero estos manes de 7-2 también son súper buena gente. Yo creía que eran sobrados y eso. Para nada. Súper, súper buena gente. Serio. Todos piensan que los manes son una huevada. Así como tú dijiste. Que te joden si haces algo mal. Para nada. ¿Quién? ¿Cómo que nunca perteneció a 7-2? Ese es viejo, loco. Yo tenía la foto en mi teléfono y ya la borré. No sea así tampoco. Freire y tú. Sí, la pelea del año. Se manda más, se siente encima tuya. Plena. Preguntar, escuchar su voz cuando se agita por tu manera de respirar, por fin. ¿No? Por todo tu cuerpo. Mejor. ¿Qué le haría? Pues imagíname lo que el profe está haciendo. ¿Serio que hay como abrir? Oh, no, no tengo llave. Sí, se escucha. Pues suavecito, o sea, no tan fuerte. El eco. Preguntar. Claro. Imaginarme lo que está haciendo. Una intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. Todo lo que le haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando me encuentre con el profi? Seguro que se lo explicaría. En el Love and Sex. A mí se me dañó la paleta derecha del scuf. A cuchillo. Sí. Todo el mundo juega táctica. Ah, pero porque son imbéciles. Qué asco que estoy.
Papi Willow. Oku. Baby. Vive y me provoca sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu pie mientras te beso en la trompa. ¡Qué asco de gente! Llegamos con la situación. ¡Sigue ahí! Te han dicho. Pero te encanta el bicho. Y estoy claro de lo que de mí te han dicho. Que lo tengo grande y que es muy rico chicho. Dale, métele. Solo por capricho sométele. Motívate. El tiempo. Dentro. Este bicho parece cemento. ¿Ti te gusta cuando hacemos el amor? Prendemos en llamas juntos en la habitación. Oh, en la habitación. Oh. ¿Por qué? ¿Qué? Claro, provincialización. Viene una. El Urban Land. No sé, voy a estar en Guayaquil. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hablas? Ah, ¿no? Salimos a joder por ahí, a fiestas, a andar en bicicleta, todo. Pero no, no estar chupando, emborrachándose. Ah, eso sí. Si sí, nomás hicimos un asado con las panas. Ey, uno se hizo pedo, el otro también. Ya no me hago pedo. Es una pérdida de tiempo. Suave. O sea, sí tomo, pero no me gusta emborracharme. ¿Serio? ¿Por qué? Aprendiendo a chupar con profe. Ah.
Quiero gastarme comida en tragadera que en trago. A veces. Tu trompa. Cuando dice que soy el que te provoca. Mira, hacerlo a tu tiempo. Yo no voy a tener pelada. No, Basiles, yo no voy a andar con novia perdiendo el tiempo. A ver, dime. Coordinates confirmed. Dile que le baja la estrella. Si le baja la estrella, te abre pata. Así que ya sabes. ¿En serio? Si quieres ser vacilón, tienes que montar la que hay. Eres chichi. Eres que sí, que te gusta la serie. Qué asco. Como digo, yo no me he de casar. Voy a adoptar un hijo. Ver el chongo cada fin de semana. También. Cogida. ¿Qué cogías a diario con ella? Mande. Ya. Tú te llevabas con los padres y eso. Vía libre. Venga. ¿En serio? ¿Por qué se pelea? Como que haya vacilado con Hunt. Ya.
No, de ahí siguió mi... Mi vacile si es limpiecito y todo. ¿En serio? Porque cuéntame tus experiencias. No jodas. Ya. Sí. Tan hermosos, ¿para qué? Ya. Vamos, hijo. No, joder. No me digas. Caso quiero cagar mi vida. Eres hombre. Mission failed. This won't happen again. Chuta. Okay.
noticia, loco. Te excita. Pon, tú no vives así. Tú no vives así. Ajá. Tú no vives, sí. Ajá. Sí. Muy buena esa canción. Apuesta. Ya. Bro, bro. Bro, sí. Gente que sí. Agrándole a Messi. El cabrón, y tú no vives así, tú no vives así. Mira, pasa pendiente de mí, pendiente de mí. Va para darle y le digo que sí. Soy un hijo de puta desde que nací. El cabrón, y tú no vives así. Tú vas a llamar y le digo que sí, le digo que sí. Plena, loco. Plena, plena. No, reggaetón si lo muevo. Bachata, no. Bachata, solo es derecha, izquierda también. Operación. Claro. Derecha, izquierda es. Para derecha, izquierda, adelante, atrás. No vive así. Déjame, le digo que sí, le digo que sí. Soy un hijo desde que nací. No, no puedo ya jugar con fusil. Rushea demasiado. Enemy UAV. Y no encuentro un buen subfusil. Ah, la karma sí es buena. Pero no me la puedo. Cierto, la karma es buena. Pero yo oh.
Claro. Necesito tu apoyo. Es para del primer día. ¿Culeaste a Delta o solo ganaste? Venga. ¿Quién está en Delta? Yanko BP creo que está. Ni uno, loco. Esa verdad. Ganaron 3-0, ¿no? No puedo creerlo. Ah. ¿La tapó? ¿En serio? No. Sí, eran todos malos. Taitos, culiamos. 50, 30, 250, 50, 6-0, 6-0, 6-1, 20, ni sé cuántas 0, 18-0 y 20, ni sé cuántas 2. Esas chicas les dieron jugando, jugaba duro esa Michelle. O sea, no les dieron jugando tampoco muy buenos, porque igual culeamos, pero... Pero sí les cambiaron porque ya habíamos jugado antes contra ellas. Y no nos mataron nada. Jugamos luego en ya las clasificatorias y nos mataron full. Ajá. En el team de mujeres está la novia de Pedro, pues. De King of Rush. El chat. Busta. Oye, mi gendito, pendijo. Véngase, véngase. Me cae sin un casco, me invito. Deja ver si te encuentro. Aquí estás. Especialista. Ahí voy. Está bueno el juego, loco. Está mejor que la beta. Sí, está mucho mejor. ¡Mándala, mijo! Está vicioso. No sé cómo ver aquí la proporción. Eso quería ver yo también, pero no se va. ¿Pero qué juego le tienes en español o en inglés? Inglés. La falla. A mí que será lo que quiere el negro. Bueno, si no sale saber de cómo es el... Ay, el ratio, ya pues mejor para mí.
Oye, ¿y si vamos todos al COD 4? Ah, pues si vamos todos, de ley voy a jugar, porque solo, hijo de puta, eso es para sufrir, maricón. Dale, dale. Un poco de nivel en esta boba. No, no, ya hasta la 15 por lo menos. Una, dos, tres partidas ya. No vamos. Sí, sí. Sí, porque estoy haciendo streaming todavía. Ay, chicos, sí, me jalo bien. Compa, yo no, yo no me la voy a ver. No, se me hace, hijo de puta. Me culiaba. Epa. Ahora sí. Maricón, lo que son, esos más están que cogen tus patas, ¿eh? Hay gente buena ya. Sí, ahorita están que me pusieron porque tienen daño, ¿eh? Me gusta. Dímelo. Será que todos creemos la pelea de Profi Freire en el Game Fest. No, pero sale Blanca. No, nunca creo esa hueva, loco, está una bala. No, vale, no vale. Sale Blanca. Yo no encuentro la corta serie. Sí, no me veo con corta en este juego hasta ahorita. Oh, yo uso la primera arma, la que te dan. Ah, Erad. Vale. Blanca, si molestas. Uy. Es 50 del el rate. Está one shot en ella. Yo. Uy, ojalá no me baje el helicóptero. Me encanta el NV4. Esa, esa es la larga, ¿no? Ajá. No me fijé.
dos afuera. Marco. Uno mató a esa pendejada. Brother. Maricón, están weak. Ah, vamos a perder lo peor. ¿Qué? ¿En serio? Ah, la remontada, la remontada. No, y me mataron, loco. Me hice a 5 ahí con esa cosa. Y no sé por qué me va a 2 barras. Ahorita a mí me va. A ver, no, me va ahorita completo, pero a ver si me la veo. O sea, esa verga de especialista vale en verga aquí, pero no me gusta. Me encanta ese de duales. Igual no, no, con la Karma 45, lo que su arma era. Esa, la Karma. Igualita la Vector, ¿no? Karma es buena. Ajá. Yo jugué, pero muchas veces no me gustaba saber. Ya. Voy a buscar bastantes platas, sí. Por eso. Yo probé la MS. Bueno, es una semiautomática. La otra que sigue buena es la tercera, la que anda el 44. Hostiles confirmed. USA targets. Good hunting. Nosotros no practicamos nunca, Jack. Nunca practicamos. Todo es culpa de. De Alex y de Rax que no se conectaron. Y sí, antes de irme ya a dormir, mañana a viajar, voy a ponerme a jugar Black Ops 3. Yo ahorita, yo hoy día voy a jugar pura esta verga. ¿Vas a jugar solo esto? Pongo. Trae Q4. Sí. Ya les culiamos a Q4 en la clasificatoria. A los mismos, no, con los mismos que la verdad. Sí, los mismos creo que es. No sé si este sea el de Ruben Ghost. ¿A qué más confío en el de Ruben Ghost? Creo que es el de Ruben Ghost. Ah, pero tiene futuro Ruben Ghost. Este man tiene el chulo, tiene futuro, lo que se me va a entrar a Situet. Sí. Voy a hacer que lo metan, lo que sube puta es bueno para mí. Tiene creo que unos 12, 13 años. El que tiene si lo tuve, le sube renta para ese lado.
Ese pelado pasa conectado todo el día. Ni a mí me deja jugar, loco. Me siempre me putean. One shot ese man, Casemiro. Mira, me duelen los dedos de todo el día estar jugando. Black Ops 3, sí. En 8. Ajá. Eso no es practicar, ¿no? O sea, practicar y, claro, coger aim. Coger aim. Exhale. ¿Cómo así? Culeando. ¿Cómo así? ¿En serio? Plena. Recho. Sí, jugado ahí en LAN. Alcanza todo, amigo. No, Black Ops 3. Sí, pero en teles de 32 pulgadas. Ah, pero eso no es LAN, cojudo. Es diferente jugar en tele que con monitor. Por eso, pero es LAN. O sea, como sea, es LAN. Sí, pero no es lo mismo. Ah, es LAN. Monitor es bestial, loco. El año pasado, la Hawk. Pero en la que estoy usando yo, no lo tengo. 32. Ahora no, pero es que te voy a jugar con todo el otro. Demasiado difícil. O sea, yo por eso, mira, a mí me ganan algunos manes así como Twister, bro. Y son buenos, pero marico, más o menos son los que a veces me puto que me agarran de monitor, loco. A veces me mata demasiado fácil, y yo lo mismo, y tú crees que lo mato. No lo mato, qué ruchero, loco. Todo va a tratar. El XL, loco, hijo de puta, este XL es una bestia. Oye, profi, te mande Matute, juega en tele de 50 pulgadas, creo. Ah, sí, sí. Y es el mejor, loco. Más es un arracho. Yo antes, al inicio de Black Ops 3 jugaba uno de 42. Ya se me compré mi monitor de 23. 120. Como nuevo.
Claro. Ah, el tamaño es todo. Igual los mapas que no he jugado, ¿cuál es este mapa? Scorps. O sea, es bacán, pero no es bacán, 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 bacán. Salí de grupo porque me han hecho la actitud de alguna mamá verga. Pues sí, Jan y quién más. Kava. Bueno, Kava se presta para la huevada, lo que no puede ser posible que ponga una huevada. O sea, que ya ni ponga y que más se preste para la huevada. Entonces no me gusta esa huevada, loco. Sorry, por eso me salí. Ponen huevadas, entonces ustedes no se sientan ñaña, porque yo la respeto y no me gusta que encamen huevadas. Porque yo no me meto con ninguna de las hermanas. Sí, mira, yo te entiendo, pero yo creo que deberías igual decir algo más, ¿sabes qué? Yo en ningún momento te he faltado al respeto con tu familia, con tu hermana, así que hay que mantener un respeto, ¿ya? Cada día, creo que esa vaina se dice, porque la pena que pegó a mí alguna vez lo pasó y yo tuve que decir, ¿sabes qué? A mí bromas así no me hagan, porque yo no te voy a permitir. Y lo dice acá al lado, pero hay que siempre poner un arma. Team Deathmatch. Ah, el que ganó. Que no, no recuerdo quién ganó. Lanes. Claro, justo gana uno de nasal. O sea, porque son panas. Oye, solo viene a ganar un pocotón de huevo, gané el hit, no sé qué más ha ganado así, hijo de puta. Me gusta. Claro. Se mande de Alex la plena, que es como que el adulto del team, el padre. Pensé que iba a decir la madre. No, el padre. Parece. El man calma a todos, calma a todos. No, pero este maricón no puede hacer una broma así, se le falta arrecho, ¿Y quién era el de la foto, el hombre? Jan. ¿Y si llevara con tu hermana? Era mi hermana. ¿Qué? Era mi hermana. ¿Y cómo si se lleva? No soy malo con mi madre, están por la vieja, pero yo no soy que sube con su mamá. ¿Serio? Ni enterado algo, no sé, pero... Yo lo sé que el man escribía a mi hermana, pero mi hermana... O sea, donde están salidos... ¿Sí sabías que le escribía? Claro. Yo le mando a tenerle chances, hijo de puta. Jodas. Mamá, ya sabe, yo no soy loco. Y el man es fumón y todo eso, ¿verdad? Es perfumón, es una puta... ¡Ay, me puto! Droga. Ahora me pongo un tricuera profesional, bueno, ahí está. Alcon, mátame y te culeo. ¡Eso, hijo de puta! ¡Ay, maricón carrechera, loco! Así no puedo, así no voy a ganar el Gensel. Ya sé por qué se tienen que pelear al último momento. Claro que este man de creeps hace cabrear a veces también. Pero yo estaba en ese grupo ahorita, maricón, cómo se mandan a la verga, se mueven luego. Acá no hay tranquilidad, maricón. ¿Te acuerdas ayer que estaba valiendo verga? Fue joder, mata, tranquilo. Yo decía, no puedo matar. Sí. Y acá mi verga, loco. Acá la gente está muy desesperada, están como locos.
Solo somos demasiado frescos. Sí, es que acá, digamos, a mí me da tranquilidad a veces uno que... Algo tiene la tranquilidad, yo me vuelvo loco, maricón, te juro que yo me vuelvo loco. Cuando no me dicen, cuando me pongo así, que no mato, que estoy jugando más. Me vuelvo loco, como todo ser humano. Pero chucha, no puedo matar, los encamos verdes, valen verga, que los putos son malos, los de Bucy los encamos verdes. Por eso te digo que Alex es como el padre. Padre. Mirando China. Mátame, no, maricón. No. Wow, oh, yeah, eh. Wow, oh. Ah, pues deja de quitármelos. ¿Y qué va a decir a mí? Saco la madre. ¿Ves? Y le saco la madre. Friendly drone support is active. ¡Qué asco! No puedo decir cómo me destruye ese man, loco, qué verga. Ay, ¿qué es esa arma? O sea, ¿qué más toca? Pero no toca nada, pero no toca nada más ya. A mí la verdad, así de personal no me gusta. Te apuro, perdón, ya, bien. Pasó. Mission success is imminent. Your teammate called in Scorcher. UAV. Alca, me cagó a una de la racha. Es que te queda una para que se vea. Ya te la última fue la última racha, ¿no? ¿El helicóptero? Sí, creo. Mata nada esa weá. Una de las alcantarillas, hay que buscar esta mira. Mira esa maricona, loco, la alcantarilla. No contra nadie. No, asco de partida. Oh. No
Nice work. Incoming assets. Hola. Está vendiendo la palanca, los cascos, todo. ¿Cómo así? No, que me quiero comprar unos Triton. Katana. Katana, che. ¿Por qué son acá? Ah, 130. Y los jefes también, los jefes ganan 140. Ah, bueno, pero me pregunto unos manos cualquiera, le doy 150. En mi carro se montarán los que iban en bus conmigo. Yo saco el carro de mi abuela, de mi madre, de mi padre. Este mapa me gusta, loco. Este mapa me gusta bastante. Ojalá que sea para descendir, loco. Muy campero, si vas por la izquierda, que no tengo un francazo, maricón, por ahí vas por la izquierda. Ay, busque. Buscamos uno más para ir un 2 versus 2 en SND. ¿Qué dice? Espera, compa. Dale. No creo que se pueda. Lana. Qué asco, maricón, me veo demasiado asco. Estoy pegando una buena campeadita. Como estoy que campeo aquí. Ahí había una. Ya, mucha campeada. No. Maricón, no puedo matar. La gente se pone más. Se presta para la maricondada aquí. Me cayó la buena jugada. ¿Qué te pasa ahí? Chucha. Por suerte se parece a Black Ops 3. Estuviéramos jodidos. Verga, maricón, esta huevada, esta huevada me está volviendo loco. A la espalda, maricón. Ese ahí. Venga, todos aquí, maricón. Salta este culo con esa pistola de verga. ¿Cuál fin?
como vienen todos, aguanta la gente. No. ¿Qué haces ahí? Mierda de tipo, loco. Está guancho ese man. Claro, ese del resto no mata nada, maricón. Qué verga, más que un lancer, saco la puta. ¿Te saliste, profe? Está buenísimo esa arma. Maricón, ese hijo de puta es un maricón, es un maricón, es un maricón, 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 la puta de tu madre. Puta, te la jugaba. Me muero de ganas de la culata. Solo flanqueando. ¿Qué arma estás, gusta? Con la cani, se puede ver de la puta la madre. Esa arma de no arma de aquí, la lo que yo dije en Andrés. Revisa el honguito que está en donde, chat. ¿Cuál? El honguito. ¿Cuál, QB? En tu casa, en tu casa, en tu casa. Ah, esos no eran honguitos. No, no sé, no, no. Sácame el hongo, esto. Vaya del hongo. Cama de longos. Sí hay, pero ya esos ya son de otro estrato social. De otra sociedad. De lo más alto. No, mentira. No, en realidad sí. En bus. Me había sido con mi papá, pero se fue a Perú. Ah, en la trompa. Madre. Me estoy aburriendo esta huevada. Voy a dos barras, loco. Voy a empezar el modo historia, lo que da mucho huevo. Hay un segundo que estima tiene bastante con esa larga. Esa larga es el donde cae la que juega. Aquí no me lo bajan. Lo único bueno es que cuando tú te estés tocado va a ser una bala. Y ahí si va a estar una bala, ese hijo de puta, no va a ser tan... Hijo de puta, es demasiado, loco. ¿Qué se le va a jugar en 4 aquí? No, yo juego en 5, no soy popular.
La 5 juega en Black Ops. ¿Cuál es? Ah, la última, la he visto, ¿no? Jack, vamos a jugar público, Jack. Veo, vamos a jugar campaña. ¿Campaña? Ajá. Esa huevada. ¿Cómo así? ¿Cómo así, digo? Que quiero ver de qué se trata esta huevada. ¿Mandé? Quiero ver de qué se trata. A ver, vente, profe. Ah, estás jugando. ¿Qué estás poniendo? Todo en inglés, loco, me agarré. Eso va a estar bien intentado. No tenemos clase en privadas. Team Deathmatch. Ya me cogí el tuyo. ¿Tiene ayuda de tiro esta vaina? Qué asco de sniper. No mata ni de una bala. Qué malo es. ¿En serio? Yo no escucho nada. Estoy pues subiéndome al máximo, cualquier juego se escucha. Pero para Quick no. Ahí me pasé. ¿Qué papi? Pasé arriba tuyo y no te diste cuenta. Vamos a un 1v1 arma. Dale, el último quick.
Ya. Una nueva era. ¿Verdad que aquí sale un maricón? Siempre sale un negro de esos que salen todos los cuadros, loco. ¿Qué es lo que sale negro? Puta, siempre sale, ahorita que vive ese negro. Que salió en el trailer, salió en el baño verde. Ahora sale aquí. Ay, mañana tengo que levantarme a las 6:30. ¿A qué hora viajan? A las 9. ¿De la mañana? Sí. ¿Cuántas horas se te viajan? 6. ¿6 horas? ¿En serio? En carro son 4:30. Vamos con la... ¿Con cuál? La karma. Sueño, loco. Stock. Es de las 7. Yo estoy jugando desde las 8 de la mañana yo. Ya estoy. Plena. Qué asco. Asco de espinilla que tengo en la nariz. Va a estar feo gusta para el Gamefest. Calla, que chido madre. ¿Y sigo en streaming yo? Ay, qué sueño. Como eres medio. Como tú eres medio, ¿verdad? Frío. Ya. Master Kill, hola. Me gusta. Dímelo. Voy a estar feo para el Gamefest. Sería una espinilla en toda la punta de la nariz grande. Una en toda la punta de la nariz, o sea, grande la espinilla. Este mapa feísimo que pone. ¿En serio? A ver, vamos a meterte el pollo. No, no estás allá. Eliminate all targets of opportunity. Esa hueva, pensé que estabas por allá. Ay, no se me resbala el dedo. Puta, se me resbala esta vaina. Voy a llevar el Counter Freak nuevo al Gamefest. No, pero el que no lo uso, pues. Ahí te deja ponerlo. A buscar esa vaina. Yo tengo mis Counter Freak allá en el que me lo da. Vea que ustedes son los mejores amigos que existen en el Play. Mi marido. Sí. Mentira.
Se llevan demasiado bien y comparten todo. Eso igual el man me va a dar, mira, yo lo presté y el man me va a dar Destiny y nada, dejando de ir. O sea, yo le ponía plata a un MG, él también le ponía plata. ¿Sí ves? Sí, ahora que ya no tengo plata, mijo, ya no pongo, porque si tenía, antes tenía. Ya mi plata, si estaba la crisis. No me atrevo. Soy demasiado imbécil para apostar. Pleno. Wow, está ligera, maricón. Qué asco. Come back. Que se está orgasmeando mi personaje. A tonto que me invitaron y no veo. De navas es muy bueno en este juego. La beta que estuve jugando con el man partía en todita las partidas. Me quedo en Infinity. Ajá. Aguanta, profe. Quince recién cumplidos. ¿Qué pasa? No, que nada más tiene que... Claro. Y más recién cumplió 15. Antes mandes buenas en Ecuador, lo que de Artisio mandes buenas. Sí, ¿para qué? Pero vea que la mayoría, o sea, que el competitivo de no se atreve, que la gente se trata el monitor y todo eso, y ahí es otra cosa. No es que todo es por igual, y ahí está lento. Que nada, cuando tomen en cuenta la Cochamps y todo eso a Sudamérica.
Ponte un equipo de Ecuador en el Cochamps. De eliminatorias de Sudamérica, yo creo que sí. Claro. Pero yo se lo digo para que clasifiquen. Claro, queda una eliminatoria de Sudamérica. Ah, sí, una eliminatoria de Sudamérica. Ya no van a partir, loco. Es que se llega a jugar. Primero una eliminatoria de Ecuador. Escucha, primero estaba la liga, pero escuchaste que tú no estabas cuando le han echado lo de la liga, que están empezando a hacer una liga, pero eso ya no va a haber vínculos, puede ser. Sí. Ya. Y esa vaina sí va a quitar tiempo. Todo el año constante. La liga bacán, maricón, porque es todo el año lo que ya uno por lo menos practica. Tiene cagando de jugar esa liga. ¿Tú crees que nadie va a querer jugar? Todo el mundo va a querer jugar. Ojalá paguen o algo. Deja ver que si GK se queda campeón, la verdad de ley igual le va a ayudar a hacer algo, no sé, participar afuera, en torneo, etcétera. Tómalo en cuenta, deja ver. Ojalá. Plata, Marucho, la plata, o sea, el torneo era de $4,000, los demás se están llevando 2,000. ¿Quién se está llevando 2,000? ¿Serio? 2,000 o 1,000 y pico. Ajá, era de 4,000, porque vos puso 2,000 y pico. Y se supone que el premio son bastantes equipos, date cuenta los equipos que hay. Y la mitad, no se puede. Tienen que poner. Si sí, el año pasado que nadie ayudó en nada, pusieron $2,000 de premio. Y ahorita que Bolt pone todo, ¿tú crees que no se van a llevar algo? Se llevan, ¿verdad? Pero bueno, así es en todos lados, no puedo decir nada. ¿Verdad? Con tal que haga el torneo, me vale. Vale que sea con $2,000, loco. El que pone que no dan ni un centavo. En el de Santo Domingo me dieron $10. Navas le dieron 25. 20 le dieron a Navas. Porque el man ganó, yo quedé segundo. No, y estaba con ese malo de Justin. Contra Navas y Wario. ¿Y sabes que, yo tengo un poquitón de amigos loco que estaban? ¿Te acuerdas Mike Navia, tu chat? Ya, ese más estaba en un grupo de competitivo de Black Ops 2. Artista más de Black Ops 2. Son como 20 manes o 25. ¿Plena? Solo juegan competitivo en Black Ops 2, si no van loco. A veces me da ganas de vender y irme a Black Ops 2. Estás loco tú ya. El famoso Mike Navia. ¿Sí o no? Man, de todos los que les gusta, le pones me gusta a todos los jugadores, a todos los jugadores me gusta, le pone, me encanta. Puerco. Ay, asqueroso. Oye, acá la campaña lo veo. De puta, parece, qué sé yo, guerra de las galaxias, qué onda del lugar. Ah. Hay una arma loco de este lugar, aquí en el bar, loco, instalada, como búnker. Unas armas, hijo de puta, dan es miedo, loco, qué arre, yo esa bobada. ¿Te vas a pasar toda la campaña? ¿Eh? ¿Te vas a pasar toda la campaña?
No sé. Sí, Wanderu, vamos a ver si Mueve Black Ops 3 a calentar la última. Es una pistola grandísima, loco. Ya voy para allá, pilas para quedarme 8. Dale. Black Ops 3.